Seguimos revisando la información aquí en 11 a la hora. Los estudiantes preparan una nueva jornada de movilizaciones para este jueves. A la convocatoria realizada por la CONES y la ACES, ahora se sumó la CONFECH. Más información nos entrega Andrea Fondesauer desde el centro de Santiago. ¿Qué tal, Andrea? ¿Qué tal, Paulina? Sí, como bien tú lo mencionabas, esta marcha convocada por los estudiantes secundarios que se va a realizar este jueves 27 de septiembre acá en la región metropolitana, le sacó palabras al mismo ministro de Educación que llamó, hizo un llamado específico a los estudiantes a dialogar. Pasemos a escuchar entonces las declaraciones del ministro de Educación, Harald Beyer. Nosotros, más que enfrentar las movilizaciones, lo que queremos que esas movilizaciones se hagan en paz, que sean pacíficas, ¿no es cierto?, que se comprenda cuál es la agenda en la que está empeñado el gobierno. Sabemos que tenemos diferencias, pero esas diferencias tienen que ir acordándose, ¿no es cierto?, tienen que ir superándose en una discusión en el Congreso respecto a los distintos proyectos que hay en carpeta y además con la discusión presupuestaria que se viene ahora. ¿Van a dialogar con los estudiantes? Sí, ya dialogamos con ellos, pero lo hemos recibido, siempre hemos estado dispuestos a recibirlo, ¿no es cierto? Vamos a contestar su petitorio oportunamente y nosotros tenemos ahí puntos de encuentro, puntos de divergencia, y creo que es propio de una democracia que esos puntos afloren en la discusión. Un punto bastante relevante en relación a este mismo tema de la movilización estudiantil a realizarse este jueves 27 acá en la región metropolitana es que la intendenta metropolitana Cecilia Pérez se reunió junto a la vocera de la ACES, Eloísa González, para conversar sobre el trayecto que se va a realizar en esta marcha, que se va a iniciar a eso entonces de las 11:30 horas de este jueves en la USACH para seguir por la calzada sur de la Alameda, en la calzada de la Alameda hasta llegar a Avenida España y finalizar en Blanco Encalada con Avenida Abate Molina a eso de las 14 horas, en una marcha que va a finalizar con un acto cultural, como ya es habitual en este tipo de movilización estudiantil, y que cuenta con un carácter bastante especial porque la CONFECH esta mañana también se adhirió a lo que va a ser esta movilización y que finalmente tiene un énfasis bastante particular en relación a lo que es la discusión que se está realizando en el Parlamento en relación al presupuesto nacional, que es uno de los puntos que a los estudiantes más les preocupa en relación a la reforma estudiantil que se va a realizar dentro de los próximos meses, Paulina. Así es, Andrea, esperamos obviamente que esta marcha, ¿no es cierto?, termine sin incidentes, una semana también clave para la discusión del presupuesto, como tú también mencionabas. Que estés muy bien, estamos en contacto. Buenas tardes. Buenas tardes.